Cada vez son más habituales los sistemas de refrigeración líquida todo en uno con pantalla, y Corsair no quería quedarse atrás y por eso en el segundo cuatrimestre del año pasado presentó una nueva serie de alto rendimiento con varios formatos y potencias. El Corsair H170i Elite LCD será la versión más potente de todas, estrenando radiador de 420 mm junto a tres ventiladores ML140 RGB Elite de nueva generación. Será el mejor aliado para los procesadores más potentes del mercado, con un diseño de cold plate más eficaz y la completa gestión desde IQ. Su pantalla LCD a color ofrece 600 nits de brillo y bastantes opciones de personalización, al igual que el sistema de iluminación que la acompaña. Por si fuera poco, incluye un controlador Commander Core para completar el setup. En fin, no quiero spoilearlos más, así que sin más preámbulos, comencemos con este análisis. Tal como los tenemos acostumbrados, vamos a comenzar por el desempaquetado del producto. En este caso, Corsair utiliza una amplia y alargada caja de cartón rígido con estética muy llamativa. Junto a los colores corporativos tenemos imágenes del sistema en funcionamiento, así como algunas especificaciones de sus componentes. Abrimos la caja para encontrarnos una tapa de espuma en primera instancia, seguida de un molde de cartón a medida en donde se colocan los distintos componentes por separado y envueltos en bolsas de plástico. En pantalla podrán ver todo su contenido, contando con tres ventiladores Corsair ML140 RGB Elite, un controlador Corsair Commander Core, tornillos de instalación para ventiladores, kits de montaje para las distintas plataformas, backplate para sockets Intel y un divisor NI de USB interno. Entrando al apartado visual, comenzaré hablando sobre su bloque de bomba, el cual será la principal novedad del sistema, ya que incorpora una pantalla LCD IPS en la zona superior. Este panel estará cubierto mediante un cristal para protegerlo de suciedad y rayones, con una diagonal de 2,1 pulgadas en formato circular. El acabado de la superficie glossy nos dará una gran presencia incluso con pantalla apagada, aunque obviamente reflejará en mayor medida la luz incidente en ella. Se ha hecho esperar en comparación con otros fabricantes, pero le ha servido para implementar una de las mejores pantallas en cuanto a calidad y color, y es que cuenta con una profundidad de 8 bits y un brillo máximo de 600 nits que será más potente que muchas pantallas de ordenador. La tecnología IPS nos dará buenos ángulos de visión, así como una elevada resolución de 480x480 píxeles, superando por bastante al resto de pantallas vistas hasta ahora de 240 o 320 píxeles como máximo. Admite personalización desde IQ mostrando telemetría, imágenes o GIF, aunque esto lo veremos más adelante. Por si fuera poco, alrededor de la pantalla se ha colocado un anillo ARGB compuesto por 24 LEDs direccionables uno a uno desde el software de la marca, dándonos una increíble y llamativa estética final. El bloque se presenta en un formato cuadrado con esquinas redondeadas, ofreciendo unas medidas de 73 mm de lado y 48 mm de alto, contando desde el cold plate. Se podría decir que es bastante compacto, construido a partir de una doble carcasa de plástico rígido en acabado mate muy elegante. Al hablar sobre el radiador, tengo para decirles que tenemos unas medidas de 450 mm de largo, 140 mm de ancho y 27 mm de grosor. El radiador presenta un grosor estándar, por así decirlo. La construcción será íntegramente de aluminio, con marcos laterales de refuerzo y anclajes a doble cara. Los extremos del radiador también cuentan con refuerzo y un formato de esquina cuadrada para aislar mejor las cámaras de retorno fluido. El diseño del radiador se mantiene invariante respecto a otros modelos, con un total de 14 conductos de distribución longitudinal y unidos mediante aletas onduladas. La gran densidad de las mismas generará una gran superficie de intercambio con un área de 588 centímetros cuadrados. La conexión de los tubos con el radiador serán las típicas que utiliza Corsair, bastante compactas y a 90 grados respecto al radiador. Dos machos de aluminio permanecen soldados al radiador, mientras que la goma se introduce a presión sobre ellos y luego se sella con un manguito de aluminio. De esta forma se evita que tanto la goma como la malla exterior se salgan, aunque a veces este mallado externo no se sujeta correctamente y con mucha manipulación acaba saliéndose. Sobre los tubos de fluido tenemos una longitud ampliada de 450 milímetros, algo lógico al ser un sistema de gran tamaño e inestable, previsiblemente en chasis full tower. Estarán fabricados a partir de caucho de baja evaporación, notándose con un diámetro exterior de 12 milímetros y mostrando gran grosor y rigidez al doblarlo. Una malla trenzada exterior en negro brillante le confiere un toque más premium y resistencia. Hablemos ahora sobre los ventiladores. Este sistema está utilizando tres nuevos ventiladores Corsair ML140 RGB Elite, especialmente diseñados para sistemas de refrigeración con un grosor estándar de 25 milímetros. Cuentan con un diseño basado en un marco de plástico rígido en color negro provisto de gomas antivibraciones en las esquinas. El sistema de hélices está diseñado para proporcionar
proporcionar mayor presión estática, con palas más anchas y rectas en un total de 6 unidades. Para adornar la zona interior se han colocado tapas a doble cara con un acabado efecto arcoiris bastante originales. Cada unidad cuenta con 2 cables independientes, uno de ellos para iluminación y otro para alimentación. En cuanto a las características técnicas de los mismos, tenemos un sistema de rodamiento a partir de levitación magnética que genera un ruido máximo de 31,8 decibeles. Cuentan con un sistema de iluminación ARGB integrado en el eje de rotación, con un total de 8 LEDs que podremos gestionar de forma individual o conjunta desde Corsair IQ. De una vez por todas, pasemos a verlo instalado en nuestro banco de pruebas. Lo hemos testeado en la plataforma Z690 con un procesador Intel Core i9-12900K. Los ventiladores, tal como nos tiene acostumbrados la marca, son espléndidos. Quitando de lado lo técnico, podremos observar con facilidad cómo mejora cualquier armado. Igualmente, es la bomba con su increíble pantalla LCD la que se lleva todo el protagonismo. Lo mejor de todo es que es 100% personalizable. Desde esa pantalla podremos ver lo que se nos dé la gana, desde colores de fondo hasta introducir imágenes o GIFs animados para dar un aspecto único. Y todo esto es configurado desde el software Corsair IQ. Dentro del sistema nos encontramos con un total de 5 apartados: iluminación, refrigeración, pantalla, alertas y configuración general. El primero será el que nos dará más juego en la iluminación, aunque en primer lugar nos muestra un apartado para configurar correctamente los ventiladores y el orden que llevarán las animaciones. Expandiendo sus opciones, accederemos en primer lugar a la personalización del anillo RGB del bloque de bomba. A continuación a los ventiladores y al apartado de iluminación de hardware para fijar una animación cuando se encienda el equipo o no haya software. Desde el siguiente podremos personalizar todo lo que tiene que ver con la pantalla, contando con 10 tipos de presentaciones visuales para la pantalla. Cada una de ellas nos muestra la información de forma distinta, aunque la mayoría tendrán opciones comunes para monitorizar velocidad de ventiladores, temperatura de fluido, etc. Finalizamos este análisis, como no, con un test del sistema. Hemos monitorizado las temperaturas de nuestro procesador mediante el software Hardware Monitor. Desde el mismo podremos observar cómo en reposo la temperatura oscila a los 32 grados. Al estresar el CPU con el software Prime 95 vamos a ver un interesante incremento, contando con unas temperaturas promedio de 67 grados. En cuanto a su precio, en Amazon lo encontraremos por unos $310 americanos, mientras que en Argentina este modelo se comercializa cerca de los 230 mil pesos. Personalmente creo que es una serie de precio elevado con respecto a muchos competidores, pero con una ventaja sobre algunos sellos en posibilidades de personalización gracias a IQ. Sin duda la mejor opción para sibaritas y entusiastas de la iluminación. En fin, si el video te gustó, no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Sin mucho más por decir, te mando un saludo y nos vemos en la próxima.